Graves inundaciones al este de las Montañas Rocosas de Colorado. Las lluvias torrenciales, las más fuertes en casi dos siglos, han causado la muerte de al menos tres personas en 48 horas. El agua ha provocado la ruptura de un dique en el condado de Larimer y el desborde de numerosos arroyos. Hemos perdido carreteras, puentes, casas, coches y solo acabamos de empezar a evaluar los daños, explica el alguacil del condado de Boulder. La Universidad de Colorado ha sido cerrada. La situación es alarmante en la localidad de Lyons, que se ha quedado aislada y sin suministro de agua. Nunca he visto nada parecido. Cuando nos dijeron que teníamos que prepararnos para las inundaciones del siglo, creímos que exageraban, pero aquí estamos, cuenta este habitante. Las lluvias deberían calmarse a lo largo del viernes en la zona más afectada.